Bien, bonjour étudiante, je suis le professeur Luis et aujourd'hui on va continuer avec les classes de français. Et attention et concentration, qu'on va commencer la classe. Bon, aujourd'hui, on va parler, aujourd'hui c'est mardi 19 mai 2020, on va travailler la leçon numéro 7 ou la leçon numéro 1. Recuerden que es la primera sesión del segundo bimestre, solo que yo las estoy enumerando de corrido, ¿bien? Estas diapositivas van a estar colgadas, recuérdalo, aquí en el tablón de clase del Classroom. La voy a colgar dentro de un momento. Y también estarán en Cubicol. Recuerda que el video se está grabando y va a ser subido también a la plataforma YouTube, al mismo canal de siempre, ¿bien? On va a hablar de l'âge, ¿bon? Il y a une personne qui peut me dire... ¿Qué es que se lâche? ¿Alguien puede activar su micrófono y me dir qué es que se lâche? La edad. Bien, très bien. Bien, très bien. Bien, super, très bien. Lâche es la edad. Para saber edad o para hablar de la edad, ¿qué debemos de saber? ¿Quién me dice? ¿Quién me saber cómo preguntar a la persona cuántos años tienes. Bien, la cuestión. ¿Qué más? ¿Cómo responder? ¿Números? Ah, bien, très bien, les números. Les números, si no sabes los números, ¿cómo respondes a una pregunta sobre la edad? Bon, vamos a repasar eso, pero primero vamos a hacer una retroacción de la clase anterior que hicimos de matière. ¿Quién me dice qué cosa era de matière? Las materias. Las materias. Las materias, los cursos, bien, très bien. Matías Eduardo, ya vi tu mensaje. ¿Qué le tomas? Ah, estás por ahí, bien. De matière. Regarde les matières qu'on a travaillé la classe anterieure, bon, et regarde aussi les noms. D'accord? Les noms de matières. Dans ce moment, vous devez écrire dans un message, bon, en un solo mensaje, en los próximos dos minutos, los números de manera correcta, desde les SVT hasta la educación física. Un solo mensaje, por favor, y luego vamos a hacerlo de forma oral, ¿ok? Los que quieren participar ya saben que siempre pueden decir moi en la caja de comentarios, bon. Pero primero, un solo mensaje con los 11 números, 12, perdón, 12 números que corresponden a los cursos. Bien, comenzamos ya. Tienen 2 minutos a 3 minutos. Matías Eduardo Miranda, ¿qué lâche as-tu? Bien, en francés recuerden que las preguntas se pueden hacer de muchas maneras. Y están bien las dos que me has dicho, ¿bien? Ah, bien, Sebastián Alonso Correa, ¿qué tienes que hacer? Decirme qué número le corresponde a cada curso, ¿de acuerdo? En un solo mensaje escribe los 12 números que corresponden, desde les SVT o Sciences de la Vie et la Terre, la Musique, qué número le corresponde, hasta la Educación Física. Una lista de los números en orden, ¿bien? Bien. Rápido. Dije 2 a 3 minutos. Ya les revelé una. Si estuvieron atentos, lo vieron. Bien, queda un minuto. Vamos. No está tan difícil esta actividad. Háganlo rápido, s'il vous plaît. Bien, faltan personas aún así. Bien, d'accord, 2 minutos han pasado. ¿Qui es la primera persona que va a participar? ¿Quién me dice moi dans les messages? Y él va a comenzar o él va a comenzar. Vamos, ¿quién me dice moi en los mensajes? Estoy esperando. Bien. Nadie. Bien. Entonces llamaré por lista. Bien. Dime, Salomón. No sé cuál es. Ya. Salomón, dime. ¿El primero? Oui, les SVT. Le número 4. Bien, très bien, numéro 4. ¿Qui autre va participer? Autre? Un volontaire?
Cualquiera puede activar su micrófono y decirme. Moreira. Bien, Ángel Moreira, de acuerdo, me di. La music Número. número ¿cómo se decía? La music, número 11 a 11, de acuerdo, 11. Ahorita vamos a repasar 11. los números, de acuerdo, 11. Bien, algunos ya enviaron sus números, bien, Salomón, très bien. Ahora vamos a ver quién más va a participar. A ver, Aide, continúe. L'histoire, ¿qué número corresponde a l'histoire? Aide. Aide. Luisa. ¿Dónde está? Ahí está. Histoire, oui. ¿Qué número le corresponde a l'histoire? Histoire. ¿Qué número? 11. Once. No, Once. no, 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 12. Douze. Bien, très bien. Número 12. douze. Très bien. Diana, continúe. ¿Qué número le corresponde a l'éducation chrétienne? Huit. Huit. Très bien. Oui, très bien. Salomón, Chunga, Giovanni, la Chimi, ¿qué número le corresponde? Salomón, Chunga, Giovanni. Creo que no está. Matías, Orlando, Miranda, Carrasco, ¿qué número le corresponde a la Chimi? Número 7. Número 7, bien, ahora sí. Matías, Eduardo, continúe, la Downs. Bien, Giovanni, très bien. Matías. ¿La Oui. Giovanni, si te escuché, bien. Matías. Número 2, bien, très bien. Número 2, que lo sabe en francés, genial. Cristina, ¿qué número le corresponde a la literatura? La literatura, ¿verdad? Literatura. Literatura. Ouais. An. Bien, très bien, número 1, Le bien. numéro un. Oui, très bien. Milagritos Antoinette Urdanibia, ¿qué número le corresponde a Le Français? Milagritos, ¿estás ahí? Abandonó la reunión. Bueno, ya. Héctor, ¿qué número le corresponde a Le Français? Profesor, El número 6. Bien, très bien. Ok, Milagritos, discúlpame, ahorita participas tú. Número 6, bien. Milagritos, siguiente. ¿Qué número corresponde al español? Milagritos, ¿estás ahí? Sí. Al español. ¿Qué número me No, dijiste? pero se le dije sí, es ahorita, no, el nombre. Ok. Bien, Héctor ya me ¿Ocho? participó. 8, a ver. 8, 8, 8, 8. ¿De español? No, dice una Biblia. ¿Cuál será el español? La vez pasada yo les puse una imagen referencial al español. Es un poco difícil. Yo, profe, A ver, yo dime. también la sé. Ya, dime tu nombre. Yo pienso. Piero. Bien, de acuerdo. ¿De español? ¿La uno? ¿La 1. cinco? Ah, la 5. Bien, re bien. Ahí está el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? Eso es la obra clásica de la literatura española, ¿bien? Por eso lo puse ahí, como español. Daniela Cuadros, continúe. ¿Qué número corresponde a la informatique? Daniela Cuadros. Sí, profe. ¿Qué número corresponde a la Informatique. informatique? Informatique, ouais. A ver. ¿Ya? A ver. Daniela. La 3. Ya, número 3 y el último, la educación física, ya no es necesario porque es la última que queda, el número 10. ¿Bien? Vamos a continuar. Atención, ahí están los números que me han venido dando. Ahí están. ¿Bien? Très bien, on va travailler le nombre. Cuando trabajamos números es súper fácil, ¿bien? Es súper fácil, no hay ningún problema aquí. Creo que solo vamos a repasar algunos puntos de pronunciación que son importantes en los números porque ustedes ya se lo saben todos.
¿Alguien se atreve a contarlos hasta el 10? Recuerden que después vienen los más difíciles. ¿Quién dice moa en los comentarios para contarme hasta el 10? Después vienen los más difíciles y esos. ¿Quién fue moa? Nombre. Ángel Moreira. Ángel Moreira, de acuerdo. Conte de 0 a 10. Vamos, repite. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, très bien. ¿Qué tenemos que ver aquí? Uno, ahí están los números, el número en francés. Y quiero que veas lo siguiente. Cuando veas, ahí está Mía Montoya, bien. Cuando veas, bien, Ella, bienvenida. Qué bueno que te has podido unir. Bien. Cuando veas la O y la I juntas en alguna palabra, en algún número, en cualquier palabra en francés, siempre se va a pronunciar como wa. D'accord? On va prononcer les deux voyelles O I como wa. Tenemos un ejemplo, mira, va a cambiar de color. Ahí está. Número 3. Yo no digo trois, sino 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la S tampoco suena al final. Por eso se pronuncia 3. ¿Bien? Otra. Cuando veas I y N juntas se pronuncian como an. ¿Alguien me dice el número que contiene esta unión de letras? Bien, très bien. Ahí está el número. 5, ¿d'accord? Y para cualquier palabra, bien, mía, très bien, estoy leyendo tu comentario, bien, para cualquier palabra funciona así, ¿d'accord? Para cualquier palabra en francés. Bon, ahí aparece un lapicito porque luego seguro vas a tener que copiar. ¿Quién quiere leer del 11 al 20? Eso es lo más difícil. ¿Quién quiere leer del 11 al 20? Bien, mía fue la primera que dijo moi en los comentarios. Mía, comment? Ah, eso es lo máximo. Ah, oui. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Très bien, super. ¿Alguien más quiere atreverse a hacerlo? ¿Alguien más dice moi, moi, moi en los comentarios? ¿No? Tienen que decirlo en los comentarios, si no, no vale. ¿Nadie más? Bon. ¿Nadie más? Andú. Ahí está, Salomón, vamos. Comons. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Très bien, super. Si te sabes hasta el 20, los números en francés, ya te puedes saber absolutamente todos, porque hasta el 20 es la base para todos los demás números que vienen después. Y vamos a ver, ahí están los números. Y como te das cuenta, a la letra E la he marcado con otro color, porque no se pronuncia. Yo en el 11 digo ONS. En el 12, ahorita te voy a explicar algo más. Quiero que veas. La O y la U juntas en cualquier número o palabra en francés se pronuncian como U. Por eso en el 12, mira lo que dice. Dus. La E no la voy a pronunciar. Dus. 13. A ver, ahí está la E, no se pronuncia. Mírala bien. La E al final de palabra no se pronuncia. Pero si tiene tilde, sí. ¿Ok? En estos casos no tiene tilde. El número 13, 3, 14, cans. Mira, ahí está la I y la N del ejercicio anterior. Cans, ses, 17, 18, 19, 20. Très bien. Alors, otra vez, no sé por qué aparece ese lapicito ahí. Yo no lo he puesto. Bien, ahora, si te sabes hasta el 20, lo único que necesitas saber son los números principales para poder escribir hasta el número que tú quieras. Pero hoy vamos a escribir hasta el 60, ¿ok? Atención, o hasta el 69. Si quiero. Ah, primero, si es que aparece la letra E y N en cualquier número, ¿ok? Igualito se pronuncia como AN, ¿ok? Tenlo en cuenta. La E y la N también se pronuncian como AN, como el caso de 30. ¿Bien? 30. 30, 40, 50 y 60. ¿Bien? Cuidado en el 40 que muchos cometen el error de decir 40. Y la U, la Q y la U, cuando están juntas, la U no se pronuncia, acuérdate, es como el español, ¿ok? 40, 50, ahí también aparece la Q y la U, 50 y 60. En el 60 aparece la O y la I que te mostré primero, ¿ok? Como el número 3, 3, 60, ¿bien? Tenemos estos numeritos y ahora viene algo difícil. Si tú quieres formarlos o contar de uno en uno, desde el 30 hasta el 40 o en adelante, ¿qué tienes que hacer? Fácil, solo unirlo con los números del 1 al 10. Pero aquí hay algo que va a desaparecer, a ver si alguien se da cuenta. ¿Qué desapareció? ¿Qué desapareció? Ah, ¿por qué siguió? Claro, el número AN desapareció.
¿Por qué no puedo formar el 31 solamente juntando la palabra trant y poniéndole el an que apareció aquí? Porque hay una regla, bien, très bien mía, bien, Piero, creo que me están dando la response. Porque hay una regla que te voy a explicar en un momento, ¿ok? Por eso desaparecemos el an y tenemos ahí 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Hasta ahí normal. El 40 ya lo tienes, entonces 42, 43, 44. El único problema es el que termine en 1, o sea, el 31, el 41, el 51 y el 61. El 21 también, ¿ok? ¿Qué pasa si le quiero sumar un 1 a estos números? Le ponemos el conector E, ¿de acuerdo? E, tal como lo dijo Piero y Mía, E. Mira ahí, trante an. El E está en medio y se pronuncia fuerte la E. Trante an. Carante an. Cinquante an. Soixante an. Este E solo lo pongo para los que terminan en 1 entre el 21 y el 61. ¿De acuerdo? Les autres, no, los otros solo los juntas tal como lo haces, como te mostré en la diapositiva anterior. Bien, así que atención que viene un exercice para ver si es que estuviste atento. Tenemos cis, nef exercice. Vamos a iniciar de arriba hacia abajo, ¿ok? De arriba hacia abajo siempre. ¿Quién quiere hacer el primer exercice? ¿Quién me di que el número son en español? An es an. Vamos a ver quién dice moi en los comentarios. Moi en los com No, tiene que ser moi en los comentarios, si vous plaît, dale message. Mía, Cristina, Héctor, bien, très bien, un ratito. ¿Alguien ha activado su micrófono? Si vous plaît, solo hay 1, 2, 3, 4. ¿Alguien más quiere participar? Son 9 ejercicios y hay más todavía. Vamos, ¿alguien más quiere participar? Bien, Mía, commence. Primer ejercicio. Tenemos que decir qué números son. Ah, oui, en español. Ah, 1 y 5. Bien, era fácil. El siguiente, de abajo. Jimedí, Cristina Micaela Calderón Aguilar. 20 y 16. Bien, très bien. Héctor. 12 y 30. Bien, très bien. Ivo Yamir Flores Martínez. 56. 50 y 10. Dis. Bon, cuidado ahí, dice dis, ¿ok? Es 50 y 10. Ivo, bien. Piero Alexander Díaz Pinto. 9 y 3. Bien, très bien. Fabiana Nicole Martínez Castañeda, vamos. ¿Quién más dice moi? Faltan todavía. 60 y 40. Bien, très bien. ¿Alguien más quiere participar? Quedan tres ejercicios y vienen los más difíciles, así que atentos. Salomón Chunga, commence. ¿Qué números son? Sí, Sebastián, si quieres hacerlo por escrito, si no tienes los audios buenos, ¿ok? Vamos. ¿A quién le corresponde? Salomón ya me dijo. Ivo, Sebastián, bien. ¿Alguien más? Bien, Ivo, vuelve a hacerlo. Ivo. ¿Cuál, profe? El de la última columna, el primero de la última columna. 31 y 18. Bien, très bien. Piero Alexander, puedes repetir si nadie más quiere participar. Piero Alexander, vamos. Sebastián, haz el último. Sebastián Arizola, haz el último, por favor. Piero Alexander, el segundo. 8 y 10. Y Sebastián Arizola, vamos, esperaré tu mensaje para que nadie más te. Ok, 49 y 2. ¿12? ¿Du es 12? Ah, 2. Bien, très bien. Ahora sí, ya corregiste tu error. De acuerdo, este era fácil. Ahora mira esto de acá. Voy a esperar 9 responses. Este ejercicio vale más puntos, así que qui me donne la réponse. Pero en francés, ya no en español. No me digan 1 más 5, 6. No, en francés. Bien, voy a esperar todos los mois. A ver, Sebastián Arizola va a ser el primero, Aide el segundo, Piero el tercero. Mía, cuarto, quinto, sigan dejando y yo voy a ir en orden, ¿ok? Con los messages. Commence, Sebastián Arizola, vamos, déjame el message, repite, Sebastián. Sí, bien, très bien. Siguiente, Aide Chaña. Siguiente, Van Moises. ¿Qué número es? Activa tu micrófono. Aide. Sí, el segundo, Van Moises. Miren bien los signos, por favor.
Ahí ve. ¿5? Estamos el segundo ejercicio, el del medio de la primera columna. Van, moi, ses. ¿14? ¿Segura que es 14? 14, 20 menos 6, 14. A ver. Piero, a ver, dame esta response. La segunda, Piero. ¿Esa? La segunda, oui. 4, bien, 20 menos 16 era 4. Ahí voy mostrando la respuesta, ¿ok? 20 menos. Van, más 6, 14, bien. Mía, siguiente. 12 plus 30. 42, bien. Cristina, 50 entre 10. Fácil, ¿eh? 5. Très bien, ahí está la respuesta. Héctor, 9 par 3. Van 7, très bien. 60 moins 40. Alejandro Marcelo Vargas Amaya, 60 moins 40. ¿Cuánto me da? Alejandro. Alejandro Vargas. Alejandro, ¿estás ahí? Alejandro. Bien, a ver, entonces que lo intente. Matías Eduardo Miranda Carrasco. Inténtalo, por favor. 60 moins 40. ¿Ah? 60 moins 40. ¿Cuánto me da? Repite. ¿Sank? ¿Seguro? ¿Alguien tiene la respuesta? Yo, profe. Ya, dime tu nombre. Piero. Piero, vamos, dime tu respuesta. Van, 60 menos 40. Van, 20. ¿Quién me da el siguiente? Vamos, alguien, nadie más dijo moi en los mensajes, así que, si vous plaît, participe. Ya, en Piero, a ver, dímelo, Piero. Vamos. Profe, no sé cómo se dice 13. Ah, 3. Bon, 3. Otro. ¿Quién me dice el siguiente? Héctor, dímelo. 8 plus 10. 18. Bien, el último. ¿Quién me di? Cristina, vamos. 49 más du. Ojo que dice du. Espera. Ya. Ya, dímelo. ¿Lo digo yo? Oui. Sancante an. Bien, très bien. Alejandro Vargas, te estuve esperando para que participaras. Ok, ahorita te vamos a dar otra vez el lugar para participar en el siguiente ejercicio. Atención, con va a continuar, ¿bon? A voir. Aquí hay un ejercicio que ya hemos trabajado la clase anterior, pero vamos a utilizarlo hoy, este verbo, para poder formular oraciones, ¿ok? ¿Alguien se acuerda qué significaba avoir? Puede decírmelo de manera oral, si activa su micrófono. ¿Qué cosa era avoir? Tener. Tener. Bien, Rodrigo Nicolás de la Oliva también me lo dijo por escrito, rapidísimo. Tener. Bien. Era tener. Por eso he puesto la J con el apóstrofo. ¿Alguien se acuerda cuál era la conjugación para el pronombre je? Piero, dime. ¿Y? Ah, bien, très bien. Se pronuncia ye, pero se escribe ay, ¿no? Bien, para ti, ¿quién me dice cuál era? Rodrigo también lo vio, lo escribió. Mía Carolina, Rodrigo, Nicolás. Bien, chua. Bien, Ariana Carranza también me dijo chua. Pero si alguien puede activar su micrófono, sería genial, ¿ah? Para il o él. Il o él. Il o él. Todos escriben nomás, nadie quiere hablar. Bon. Ah, de acuerdo. Ah, no hay problema si es que yo aquí estoy viendo quién está activando su micrófono para hablar, así que voy a tratar de poner las participaciones así. Nous avons. Nous avons. Très bien. Bien, bien. Estoy viendo que algunos ya están atentos ahí. Siguiente. Vous. Vous avez. Vous avez. Bien. Très bien. Sí, veo que están atentos. Y él.
On. On. Ah, ya lo había mostrado, qué vivo son. On. D'accord. Ahí está el verbo avoir. No es muy difícil. Je, tu as, il a o ella, nous avons. Mira, ahí se juntan los sonidos. Nous avons, vous savez, ils sont, elles sont. Tenemos el verbo tener conjugado con todos los pronombres. ¿Por qué? Quiero que vean este ejemplo. Dice je y tengo el número 10. Y atentos porque aquí sí viene la parte difícil. Tengo el pronombre je, el número 10, y mira el ejemplo. Dice, je, lo he conjugado con el verbo avoir que hemos visto anterior. Je, disan, dis, disan, bon, disan, je disan. Alors, dice, tu, y el número 14. Alors, tu a, ¿quién me dice? 14, ¿no? Eso está recontra fácil. Tu a, 14, 14, 14, sin la e. ¿Quién quiere decirme el siguiente? Voy a ver quién dice moi en los comentarios sin que le muestre el bien, Piero. Piero el primero, Mía segundo, Héctor tercero. Bien, Piero. Il, primero con il. Il y 20. Vamos, dímelo, Piero. Il a van an. Bien, il a van an. Mía, siguiente. O el a van an, también podría ser. Mía, siguiente. Nu. 57. Nous avons 57 ans. Bien, nous avons 57 ans. ¿No? Dos personas ya super mayores. Héctor. Ahí está. Héctor, vous y el número 16. Vamos. Vous savez 6 ans. 6 ans. Bien, 6 ans. Acuérdense que el an se junta siempre con la palabra anterior. Miren el primer ejemplo, por eso yo digo je disan, disan, je quatorzan, se junta, je vantan, ela, perdón, ila vantan, ela vantan, ahí se junta, nous avons cinquante-septan, se junta el an con los números, ¿ok? Ahí sería vous savez cesan, cesan, bien. Cristina Micaela. Cristina Micaela, continúe. Il, primero el il, vamos. Oli, Cristina. Bien, il, pluriel. Cristina Micaela, activez votre microphone, s'il vous plaît, et parle. Oli. Oli. Coucou. Coucou. Ça va? Ils Bonjour. Sont 11 ans. Ils sont 11 ans, bien. O también puede ser, ils sont 11 ans. Bien, très bien, Cristina. Alors, viene una activité. Quiero que escojas dos números, o mejor, vamos a hacerlo así, más simple, para que puedan participar todos, porque si escogemos dos, no va a alcanzar el tiempo. Escoge un número y escríbelo en la caja de comentarios. Un número de dos cifras, dice ahí. Choisis un número de dos cifras y écris dans le message. Escoge un número de dos cifras y escríbelo en los mensajes ahora, rapidito, Un número de dos cifras. Rapid, bien, Fabiana ya lo hizo, Cristina también, de acuerdo, très bien. Vamos, vamos, necesito más, muchos más y voy a ir observándolos. Bien, Fabiana, ¿qué tienes que hacer? Imaginen, ok, van a participar todos los que están diciendo moi. Ok, a todos los que digan moi yo los voy a hacer participar. ¿Qué tenemos que hacer aquí? De acuerdo, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, imagínate que yo escoge el número 10, número 10. ¿Ok? Alguien me va a preguntar, en este caso yo te voy a preguntar a ti, ¿tu as quel âge? La pregunta de la edad, ¿tu as quel âge? Y tú me vas a responder con ese número que has escogido, ¿ok? Entonces, Fabiana, te hago la cuestión. Fabiana Martínez. Sí, acá estoy. Bien, ¿tu as quel âge? J'ai 12 ans. Bien, très bien. Cristina Micaela, escogiste el número 20. ¿Tu as quel âge? Je Vanton. Bien, très bien. Alejandro Vargas, escogiste el número 11. ¿Tu as quel âge? Je 11 ans. Bien, très bien, Alejandro. Aide Chaña, escogiste el número 13. ¿Tu as quel âge? Je 13 ans. Bien, très bien. Ivo, escogiste el número 10. ¿Tu as quel âge? Je 10 ans. Bien, très bien. Rodrigo Nicolás de la Oliva, escogiste el número 11. ¿Puedes hablar, Rodrigo? Oui, non. J'ai 11.
Bien, très bien, Rodrigo. Roger Onsan. Mijaín Fabricio Correa Matallana. Escogiste el número 17. ¿Qué va a quedar? Fabricio Correa. ¿Qué va a quedar? Creo que no está. Bien, entonces sigamos y luego se conecta lo hace. Diana, ¿qué va a quedar? Bien, très bien. Vamos a hacerlo rápido. Héctor, Adolfo. Escogió el suasante. Bien, Héctor, Adolfo. ¿Qué va a quedar? Es con K. Bien, très bien. Matías, Eduardo, Miranda Carrasco. Escogió mi edad. Mira, vamos, ya. ¿Qué va a quedar? Bien, très bien. Dayana, creo que ya lo hiciste, ¿verdad? Dayana ya participó, Ivo también, Salomón también. ¿Quién más? Piero, Piero. Profesor, ¿tenía que elegir un número cualquiera? No, tú has escogido ahí un número, ahí está 16. Chiva Kelash. No, yo elegí tres. Pero aquí yo veo 16, Piero Alexander Díaz Pinto, 16, dice. Chiva Kelash. Dice. César, bien. Y ya, ahora sí, Fabricio Mijaín, Chiva Kelash. Dicep ans, ok, dicep ans, acuérdate eso. Bien, Fabricio, muy bien, ahora sí, vamos a seguir. Ahí era responder la pregunta, responder con eso de ahí. Bien, tenemos algunos ejercicios, pero creo que sí nos da tiempo para terminarlo porque la he programado hasta la 1 y 5, ok. Vamos a terminar este ejercicio rápido. Hay 6 ejercicios, creo que he puesto 6 o he puesto 12, ah, un ratito, 6. Vamos, qui me dit la réponse pour le premier exercice? Para la primera tortita con el número 21. ¿Qué me di? Piero, dímela. Activa tu micrófono y dímela. ¿Piero? Ah, escucho muy entre. Bien, me dijo Je vante an ans. Très bien, era la segunda. Je vante an ans. La siguiente, la que está abajo, 37. ¿Qué me di? Apaguen su micrófono, por favor. ¿Alguien lo tiene encendido? Bien, ¿quién me dice la segunda? Sí, Héctor, ahorita terminamos. Vamos, activa tu micrófono y dímelo, aquí terminamos las clases. Yo, profe. ¿Quién me dice la segunda? Vamos, dime tu nombre. Ok, Héctor, aquí terminamos, ya puedes, que si tienes que salir, ya tienes que hacerlo, ok. Dime tu nombre, dime tu nombre. Aquí terminamos la clase. Dime tu nombre fuerte y participa. Fabiana Martínez, Fabiana Martínez. la Ah, tercera. nous avons 37 ans. Bien, siguiente. ¿Quién me dice la siguiente? Vamos, Héctor. 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 Chiva Dizan, ¿alguien más para el siguiente? Repite, 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 activa tu micrófono, tu nombre y me dices. Terminamos aquí. Yo, profesor Daniela Cuadro. Daniela, dime, 46. La tercera. Ils a 46 ans. Ah, no, hay un petit error ahí. Ils no se conjuga con as. ¿Cuál es? 46 años. Je 46 ans, ¿cierto? Bien, très bien. Sebastián Arizola, haz el siguiente, el que tiene 55. Vamos. Y la sangan, bien, très bien. Y queda la última, ¿quién hace la última? 35, ¿quién la hace? Dímelo, fuerte y claro. Il a 31 ans, Il. la tercera, No, error, error. Il no se conjuga con as. segunda. La segunda, el a 35 años. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Este ejercicio que está aquí lo vamos a retroalimentar la siguiente clase como inicio, así que la voy a borrar de las diapositivas que voy a subir para que no lo puedan ver. Y nada, ya saben que tienen que copiar las que aparecen con un lapicito. Se nos pasó un poquito el tiempo, chicos. Tratemos de entrar un poquito más temprano a la próxima, por favor, para iniciar puntual. Cuídense mucho. Au revoir, estudiante. Au revoir a tous. Bendiciones, chicos. Au revoir. Au revoir, Ángel. Au revoir.
pero no. Ojo. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Ojo, mía. Profesor. Sí, dime.